Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a Tetroy y hoy vamos a ver estos pequeños dispositivos de Alexa que son los propios Amazon Echo. Este es el Echo Dot y este es el Amazon Echo a secas. Son los de cuarta generación, pero tengo estos tres, con reloj, sin reloj y el grandote. ¿Qué tal se han comportado en cuanto a calidad de sonido? Pues te lo cuento en este vídeo. ¡Comenzamos! Pues sí, tengo aquí la suerte de tener los tres dispositivos de Alexa, es decir, los tres Amazon Echo. Los dos Echo Dot, que es con reloj y sin reloj, bueno, o al revés, porque realmente en cuanto a diseño no lo vas a distinguir. Y también tengo aquí el grandote. Y estos son los modelos de cuarta de generación. Vamos a empezar por el diseño y en este caso vamos a ver solamente este, el grande, porque es exactamente igual que los pequeñitos, aunque la diferencia ya la estáis viendo clara, que este es más pequeñito y este pues básicamente es como mi cabeza. Vale, ¿qué tenemos en cuanto a diseño este año o en esta cuarta generación? Hemos pasado del típico diseño de pastilla ahora a algo esférico y la verdad es que me parece mucho más estético. ¿Por qué? Porque me gustan más las cosas redondeadas que una pastillita que no sabías exactamente dónde meterlo, aunque también era estético. Pero esto da igual dónde lo metas. Es decir, si tienes una casa moderna, va a encajar. Si tienes una casa más clásica, también te puede encajar y darle ese toque moderno. En la parte frontal nos vamos a encontrar el mallado. Y este mallado es algo distinto a la generación pasada. Y sí, aquí es más agradable y me gusta más el tacto. En el otro teníamos agujeros más grandes y era el tacto también bueno, pero en este, pues Amazon lo ha mejorado. Después, en la parte trasera, vamos a encontrar plástico, pero no es un plástico de mala calidad, sino da buenas sensaciones. Y también vamos a tener el orificio, tanto para el jack de 3,5 milímetros, si queremos conectarlo al smartphone o a un equipo multimedia, así como la entrada para el cargador, o en este caso el adaptador de corriente, ya que esto no tiene batería de por sí. Y la diferencia entre este y los modelos más pequeñitos, da igual cual cojas, si el con reloj o sin reloj, en este caso tenemos 15 vatios y en este caso tenemos 30 vatios de consumo, bueno, o de potencia total. Después, en la parte inferior nos vamos a encontrar con un pequeño tornillo para poder, si no queremos ponerlo en la mesa, poder ponerlo en un trípode o en algún sitio donde se pueda fijar. Y los pequeñitos no lo tienen, solamente tenemos posibilidad con este grandullón. Y después en esta parte inferior también nos vamos a encontrar con el característico halo de luz que emiten los dispositivos de Alexa cuando entran en funcionamiento, nos están escuchando, tienen problemas con la conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que está muy bien diseñado porque lo que hace es reflejar en la mesa o en el sitio donde esté. Y podemos verlo todavía mucho mejor frente a la generación anterior. En la parte superior, si antes teníamos botones que eran redondeados y simplemente una serigrafía de lo que era cada acción, pues en este caso no, en este caso son botones con relieve del más, de silenciar, de el menos y también el botón para activar Alexa y que nos empiece a funcionar. La verdad es que lo veo mejor porque no tienes ni que mirar y ya sabes exactamente lo que estás tocando, si quieres bajar el volumen, si quieres subirlo, etc. Y la verdad es que en cuanto a diseño no hay mucho más. Ahora pasamos a hablar acerca de las especificaciones técnicas de cada modelo, porque sí, eso también es algo importante antes de ver el test de calidad de sonido. Para el Amazon Echo de cuarta generación nos vamos a encontrar un woofer de neodimio de 3 pulgadas y dos tweeters de 0,8 pulgadas. Mientras que si nos vamos a los Echo Dot de cuarta generación, es decir, los pequeñitos, tanto con reloj como sin reloj, nos vamos a encontrar un único altavoz de 1,6 pulgadas. Y sí, esto es debido principalmente al tamaño, ya lo estáis viendo que aquí es difícil meter más de un altavoz, pero aquí es bastante sencillo y tenemos dos aquí en la parte delantera y el otro, el woofer, que está aquí en la parte superior. Después de esta introducción para ver los productos, es decir, no solamente que veáis la calidad de sonido, sino también que veáis el diseño, la construcción interna de los altavoces, pues ahora ya nos toca hablar acerca de las pruebas de sonido. Es decir, ¿qué me compro? ¿El Echo normal de cuarta generación? ¿El Echo Dot con reloj o el Echo Dot sin reloj? ¿Cuál me compro, Carlos?
Pues para eso estamos aquí y vamos a ver un test de calidad de sonido para ver si realmente te merece la pena pasar de estos a estos o, ¿por qué no?, comprarte los dos y saber si te sirven como un altavoz Bluetooth, un altavoz que lo puedas conectar por jack, etc. Y vais a ver en las pruebas una cosita que quiero recalcar, y es que todos, en todo momento, estaba al 100% de volumen, es decir, al máximo. Yo no he cambiado la ganancia del micro en ningún tipo de momento y todos estaban a la misma altura del micro. Así que en este caso vais a ver ya las pruebas y tengo que deciros que los dispositivos que estén en rojo serán los que no están emitiendo sonido, mientras que el único que no tenga la luz roja será el que está emitiendo el sonido. Así fácilmente podrás identificar de dónde está saliendo y qué dispositivo es, aunque también te lo voy a poner abajo por si queda alguna duda. Así que sin más dilación, dentro con ello. Alexa, ¿qué hora es? Son las 10:46 de la mañana. Alexa, ¿qué hora es? Son las 10:46 de la mañana. Alexa, ¿qué hora es? Son las 10:46 de la mañana. Alexa, Alexa, cuéntame un chiste. ¿Qué guarda Darth Vader en el congelador? Helado oscuro. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Para qué llevas un libro a la piscina? Para sumergirte en la historia. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Cuál es el juego favorito de Han Solo? El solitario. Espera, espera, espera. Antes de que veas las pruebas, tienes que saber que están todos los dispositivos conectados mediante Bluetooth con este smartphone, que es el Samsung Galaxy S20 FE, que pronto te lo traeré aquí también al canal, porque estoy haciendo la review. Pero, ¿cómo se conecta un dispositivo de Amazon Echo mediante Bluetooth, ya sea con el smartphone o con el ordenador? Tranquilo, por aquí te está saliendo un vídeo y ahora ya sí, sin más dilación, empezamos con las pruebas. Hago un breve inciso aquí, ya que tengo tu atención, para que sepas que en próximo vídeo lo que voy a hacer es comparar esta tercera generación con los Amazon Echo de cuarta. ¿Cuál me compraré entonces? Pues suscríbete aquí al canal y lo verás en breves. Seguimos.
Bueno, chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a Tedroy y hoy vamos a hablar acerca de este Google Pixel 4a. La verdad es que me ha enamorado este dispositivo de Google porque es compacto, potente y una de las mejores cámaras que existen en el mercado y te cuento el porqué. ¡Comenzamos! La verdad es que ya hacía tiempo que quería hacerme con un Google Pixel y por fin lo tengo entre mis manos y puedo catar esa cámara que tanto dicen que es espectacular y que gusta tanto. Pues hoy vamos a ver un poquito acerca de este dispositivo móvil y primero vamos a ver el apartado estético. Y la verdad es que es un dispositivo bastante compacto y eso es algo que me ha gustado. ¿Por qué? Porque ya en la actualidad prácticamente el 99% o el 99,99% mejor dicho de los smartphones que se venden son más de 6 pulgadas, son enormes. Por lo tanto, aquí viene Google y dice, oye, yo te pongo un teléfono de gama media que es bastante compacto y me ha gustado a mi parecer. Si lo miramos por la parte trasera, únicamente nos vamos a encontrar en la parte superior izquierda el módulo de cámara. Y bueno, ya has visto la calidad de sonido que tienen estos dispositivos, así que ahora eres tú quien debe decidir si merecen la pena, no merecen la pena, si comprarte el pequeñito te sobra, si quieres el con reloj, el sin reloj, o quieres ya irte a algo más grande. Aunque, para mi gusto, el grande, si lo subimos al máximo de volumen, pues distorsiona. Y eso es un punto bastante negativo y creo que es algo que Amazon puede corregir mediante una actualización de este dispositivo. Y estos, pues la verdad es que se escuchan muy muy bien comparado con la generación anterior que... sí, también he hecho pruebas de rendimiento. Y bueno, pruebas de rendimiento, más bien pruebas de calidad de sonido, pero eso lo veremos en otro vídeo. Así que si quieres conocer la diferencia que hay entre los Echo Dot de cuarta generación con los de tercera generación, suscríbete aquí al canal porque pronto vas a tener ese vídeo. Así que sin más dilación te tengo que decir ya los precios y en este caso para el Echo Dot sin reloj estamos en torno a los 50-59 euros, si optamos por el reloj ya nos subimos a 69-79 euros, mientras que si nos vamos al Echo de cuarta generación, es decir al grande, estamos ya sobre los 100-110 euros. Así que en este caso eres tú quien debe decidir si te esperas a ver el vídeo de comparativa con estos, decides ya comprártelo, sobre todo porque ahora viene el Black Friday y seguramente estos dispositivos de Amazon con Alexa integrado bajen de precio. Así que espero que este vídeo te haya sido de utilidad, te haya gustado, le des like, te suscribas y nos vemos aquí en un siguiente vídeo en Tedroy. Un saludo.